¿Qué hacen, parcitos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Espero que les haya ido muy bien. Y el día de hoy tenemos un nuevo negocio para generar dinerito. En este caso es un negocio pasivo, ¿ok? Es del Club de Moteros. Como pueden ver, yo estoy aquí ya en la sede. Vamos a dirigirnos a sentarnos y pues de mientras les voy comentando de qué se trata este negocio. Es lo mismo que el resto de los negocios que ya les he mostrado. Es como el de dinero falsificado y el cultivo de hierba, pero en este caso tenemos la meta. Ok, este nos va a costar pues un costo de 910 mil dólares. Es en el desierto, acá igual, la misma ubicación. 910 mil dólares. Es este rancho, lo vamos a comprar de una vez. Así que vamos a comprarlo. Como pueden ver, tengo los 2 millones que tenía la vez pasada. Y listo, vamos a pararnos y vamos a dirigirnos al negocio que está acá mismito. Acá más o menos, acá creo. Así que bueno, vamos a dirigirnos allá. Estamos a como 4 pasos de allá, pero ok, ya nos vemos. Listo, gente, ya estamos acá llegando, como les dije, era al pie. Y así nos va a aparecer el icono en el mapa, ok. Producción de meta, ok. Nos vamos a, es este de acá, no esa casa, es este de acá. Nos vamos a dirigir al punto azul. También yo recuerdo que este negocio era de los que más me daba. No como los otros, porque los otros los tenía mejorados. Este nunca lo llegué a mejorar, pero este es también pastoso para nosotros. O sea, que nos da buen dinerito. Ya que cargó como en todos los negocios, vamos a tener que entrar al ordenador de OpenRoad. Y vamos a iniciar sesión y vamos a hacer la misión de preparación, ¿ok? En este caso tenemos que ir hasta la otra punta del mapa. Va a ser un coche como pues siempre lo es en las preparaciones. ¿Qué significa que sea un coche? Que en la primera misión nos va a llenar toda la barrita de suministros, ¿ok? En el caso de que en una misión de suministros nos den un coche, solo nos va a rellenar dos barritas, ¿ok? Y si nos dan un maletín, una bolsa, etc., etc., nos van a dar solo una rayita de los suministros. Y ya sé que ya había repetido esto, pero pues es para que no, o sea, para que si llegan personas nuevas entiendan más o menos el funcionamiento. Listo, ya que estamos a 200 metros, pues va a ser como el 90% de las misiones de preparación. Un solo camión y ya, no tenemos que darle bala a nadie ni nada, nada, nada de eso. Como pueden ver, allá hay un men con un yate, ese va a ser nuestro objetivo. Ay, eso es un lujo literalmente, un mal gastadero de plata. Pero pues, para los que tienen plata no es tanta, ¿ok? Vamos a dirigirnos allá. Tenemos que llevar este camión allá donde estábamos. Va a ser un trote largo, pero ok. Listo, gente. Hemos llegado. No para, no para, no para, no para, no para. Ahora sí, carnal. Preparatoria completada. Vamos a pasar a las mejoras, donde nos toca dejarnos otro pastizal para que esto produzca este negocio, ¿ok? Cinemática de siempre como raro. Listo, gente, nos llama PLT y vamos a checar las mejoras, ¿ok? Introducimos la compra, la contraseña y mejoras, ¿ok? Mejora de equipo, ¿ok? Esta nos costará 1.100.000. Esta pues nos sirve pues para que dice, es el mismo juego, dice esto acelerará la producción, incrementará el valor de total del producto. O sea, esto nos va a hacer generar más dinero y pues más rápido, ¿ok? Entonces vamos 1.100.000 más 331.500. Esto acelerará el producto, o sea, estas dos mejoras incrementan el valor del producto y la producción, o sea, con menos niveles de suministros nos van a crear más existencias. Así que pues serían 300, bueno, momento, 331.500, ¿ok? Esto nos daría 1.431.500, pues no está tan caro pues para lo que nos produciría, pero no es el mejor, entonces yo no les recomiendo que lo mejoren aún, y menos en esta ubicación. Y pues la mejora de seguridad es bastante cara, son 513.000. En total nos daría 2 millones de dólares mejorando eso, ese negocio, más de lo que nos costó. Entonces no mejoren. O bueno, yo les recomiendo que no mejoren este negocio. Que ahorren y se compren el de la ciudad, que ese sí lo pueden mejorar y hacer lo que quieran. Pero no lo mejoren. La mejora de seguridad, esto reducirá que la policía de la, de,
reducirá la probabilidad de que la policía haga una redada y los enemigos le roben la mercancía o le roben los trabajadores, lo que sea. Yo no le voy a comprar ninguna de estas, por lo que ya les comenté. Me voy a dedicarme a jugar y cuando esté lleno, pasamos con las ganancias. Listo, gente, ya que estamos acá con el negocio bien llenito y llenitos de dinero acá en este negocio, valga la redundancia, vamos a proceder con los números, con lo bueno, con las ganancias. Como pueden ver, yo no lo tengo mejorado. Vamos a comprobar que yo no lo tengo mejorado. Pues porque por si alguien no me cree o algo. Vamos a ir a comprar mejoras. No tengo nada mejorado. Cero ventas. One momento. Esperen. Cero ventas, ¿ok? Acá 0, 0, 0 y la tasa de reabastecimiento con éxito 100%, ¿ok? No he vendido nada. Listo, vamos a empezar con las ganancias. Sin mejoras en la venta local nos van a dar 229.500. Y en la venta en Los Santos nos van a dar 344.250. Con las mejoras nos van a dar 238.000 en venta local y en la venta en Los Santos nos van a dar 357.000 dólares, ¿ok? No es mucha la diferencia, la verdad. Entonces, pues para que vayan haciendo cuentas. Cada una de estas, cada suministro, cada caja de esas es por cada 18 minutos nos van a dar 11.000 dólares más o menos, 11.900 dólares creo que era. Así que pues vayan haciendo cálculos. Esta vez yo no compré ni nada de suministros, así que toda la ganancia es neta, ¿ok? Vamos a vender y les voy a mostrar. Acá toca rezar que no nos toquen las furgonetas esas lentas, que nos toquen motitos y nos tocaron las furgonetas estas lentas. La idea es coger esto y empezar a acelerar de una vez. Va a ser un, ¿cómo se llama esto? Un timelapse. Digámoslo así, sobre pues la venta, ¿ok? Para que no estén, no se vayan a aburrir haciendo esto media hora, literalmente. La idea es que traten de buscar el sitio más plano, que no hagan esto con una furgoneta, porque es subida y nos vamos a demorar bastante. Yo lo hago pues porque tengo el otro negocio que me está, o sea, que no me produce más. Así que pues me da igual perder una o dos furgonetas porque pues tampoco, ¿ok? Pero la idea es que ustedes traten de buscarlo, ya sea alguien con quien jugar. Que por cierto, ya tenemos la crew lista, que ya ayer di el anuncio, el pistoletazo de salida. Que ya está la crew lista, está en la descripción, el link estará en la descripción. Y ya, va por ahora, va, estoy yo y un suscriptor creo que es. Ya estamos ahí listos. Si quieren buscar gente, ahí la van a encontrar. Ya saben, únanse. Recomiéndanla y suscríbanse. De verdad, esto no lo hago. Y muchas gracias por haber llegado a los 150 suscriptores. En este momento creo que ya somos como 152. Pero de verdad, muchísimas gracias. Ok, ya procedemos con la venta. Thank you.
Listo, gente, como pueden ver, alcancé a hacer 12 porque no tengo, o sea, no, esas cosas horribles no andan más. 275.400, bastante bien, o sea, nos dice venta fallida, pero para mí es más que suficiente. Y si no, ustedes lo pueden hacer en venta local, que igual no pasa nada. Me acabé de ganar 20 mil dolaritos, pues así, por esforzar un poquito más, por decirlo así. Así que pues a mí me parece bastante bien este negocio. Si tienen gente con quien jugar, muchísimo mejor, pues para que se les haga más amena la venta si les tocan con esos trastos de carros. Si les tocan con motos, no es tan complicado como con esos trastos, literalmente. Gracias PLT por interrumpirme. Es muy diferente ir con esos trastos, ir con unas motos. Entonces pues ahí sí, yo les recomiendo que consigan alguien con quien jugar para que los ayude a vender. Y pues ya otra vez de recordatorio, ahí está en la descripción el link de la crew, es esta misma, ya se las muestro. Es Mr. Millones Club, ya está el Nino 1312, así que bastante bien, amor de hermano. Y está abierta la crew pues para que se unan. Un saludo a todos y espero que la pasen muy bien, que les sirva este negocio. Gracias por atravesarte, señor. Hastío, no saben qué respetar. Bueno, al caso, de verdad, espero que les haya gustado, que les sirva este negocio y que sigan siendo millonarios en GTA V. Y pues, si pueden, en la vida real, háganle para adelante. Y nos veremos en la próxima. Un saludo a todos, amigos, y bye bye.